Muy buenas a todos, queridos amigos de Dices tú que no. Esta semana os traemos un bizcocho de naranja súper fácil. Esperamos que os guste. Hasta ahora. Los ingredientes que vamos a utilizar son 250 gramos de harina de repostería, 250 gramos de azúcar, 130 gramos de nata para montar, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla, zumo de naranja natural y la ralladura de la naranja, un sobre de levadura química y un pizquito de sal. Bienvenidos otra semana más a esta vuestra cocina. Y como ya habíamos dicho al principio, vamos a hacer un bizcocho de naranja, un auténtico bizcocho de naranja que es como una almohada, es flipante. Y nada, lo primero que hemos hecho ha sido poner el horno a 180 grados precalentándose. Hemos enharinado el engrasado y enharinado el molde. Y lo siguiente que vamos a hacer es en nuestros boles con las varillas a mano o en nuestras máquinas, pondremos los 3 huevos, el azúcar, las virutitas, o sea, la ralladura, perdón, de la naranja. En este caso se nos ha hecho una pulpita porque lo hemos hecho con una propia naranja de zumo, y el zumo de naranja, ¿vale? Bueno, pondremos nuestro accesorio. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Vale. Lo bajamos. Y lo pondremos más o menos a velocidad 3, así, hasta que veamos que va clareando un poquito más los huevos. Se ha integrado todo. Y cuando esté ya todo, son unos 2-3 minutillos más o menos. Y si vemos que no está clara todavía, le dejamos otro ratillo más o le subimos un punto más la velocidad. Así que nada, vamos a empezar con esto, a clarear, y en cuanto empiece, regresamos. Integra con el zumo, con la ralladura, y lo siguiente que vamos a hacer es añadir la mantequilla y la nata. La mantequilla a temperatura ambiente, si la queréis derretir un poco, la derretís, que tampoco pasa nada, pero sin pasaros, porque si no saldrán muchos grumos y no es bueno tampoco. Volvemos a repetir el proceso. Volvemos a darle candela con las varillas, y cuando esté todo integrado regresamos con el siguiente paso. Bueno, pues ya hemos terminado de amasar de mezclar la otra parte. Ahora hemos cambiado las varillas por las palas, que en esta máquina, por ejemplo, tienen esta forma. Los que tengáis KitchenAid u otro tipo de máquina, la pala será pues de plástico y será de otra manera bastante diferente. Y lo siguiente, aparte de la harina, es echar el sobre de levadura química y el pizquito de sal. Volvemos a bajar. Colocamos y amasamos, pues hasta que veamos que está todo ya más o menos uniforme, sean unos 4 minutillos más o menos. No se tarda mucho más, a velocidad 4. Así que le vamos dando poco a poco, que vaya amasando. Si vemos que no se amasa bien, lo de los laterales, lo bajamos con nuestra pala. Bueno. Lo hemos tenido unos 5 minutillos más o menos a velocidad 4 o 5, lo hemos subido incluso hasta el 6 un rato para meterle mucho más aire a la preparación. Y ya tenemos listo nuestra masa de bizcocho. Ahora, si me dejáis, voy a terminar de quitar todo esto y voy a pasar ya la masa directamente al molde. Y en cuanto la tenga metida en el molde, regresamos. Hasta ahora.
la masa de bizcocho, la hemos pasado a nuestro molde. Le pegamos unos golpecitos para sacar para que se siente bien la masa y sacar un poquito el aire. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de azúcar, espolvorearlo por la superficie para que se nos haga una costrilla. Que es típica de los bizcochos, que es súper graciosa, me gusta mucho. No os paséis echando mucho azúcar, porque si no se os quemará el azúcar en el horno, ¿vale? Entonces lo bueno es hacer una pequeña costrilla. Si queréis hacer una línea un pelín más gruesa arriba, podéis hacérselo un poquito, pero no os paséis porque si no os quedará... Se os quemará y se os hará como una especie de caramelo y será un poquito más amargo. Vale, pues entonces ya, esto lo metemos al horno, como hemos puesto 180 grados, que estaba precalentado, y lo tendremos unos 30 minutos aproximadamente, dependiendo de vuestro horno, por arriba y por abajo. Lo que sí podemos hacer es ir con el palillito, no habléis constantemente porque si no el bizcocho se os va a bajar. Entonces lo podéis hacer con un palillito ya al final para comprobar si está bien, lo metéis y si sale limpio lo dejáis enfriar sobre una rejilla y ya tendremos nuestro bizcocho. Y si veis que el bizcocho se os puede quemar desde el principio, bajáis un poco la temperatura o lo cubrís con un poco de papel albal. Y así evitaremos que se nos queme la parte de arriba del bizcocho, para que no se nos quede tan feo. Así que nada, vamos a meterlo al horno y cuando termine volvemos. Bizcocho del horno, y como veis, por la costrilla que hemos hecho, lo que dijimos que hacíamos una en el medio, se nos ha abierto, como los bizcochos que veis normalmente caseros de vuestras abuelas, pues aquí está. ¿Dices tú que no puedes hacer un bizcocho naranja como Dios manda, sano, sabroso y como una almohada? Pues aquí lo tienes. Lo que debemos siempre es cocinar, hacer felices a la gente, disfrutar de la cocina, mandarnos vuestras recetas, vuestros consejos, todo lo que queráis a tusrecetas@dicestuqueno.com, visitar nuestra página web www.dicestuqueno.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el Tumblr lo tenemos ahí en proceso, pero bueno, visitarnos y darnos vuestros consejos, todo lo que queráis, darle like si os gusta el bizcocho, si os gustamos nosotros. Y nos vemos en la siguiente. Suscribiros al final de la página. Nos vemos. Hasta otra.